Bienvenidos amigos nicotecnianos a una clase más. En esta clase les voy a enseñar herramientas y consejos, trucos y cosas para que puedan impulsar mucho más sus creaciones. La idea es que puedan complementar o mezclar las herramientas que estuvieron viendo y vamos a ver ahora, para que aceleren su forma de trabajo y puedan crear cada vez mucha más cantidad de cosas, ¿sí? O sea, más fácilmente, por así decir, aunque fácil no es la palabra, sino más sencillamente, esa sí es la palabra. Bien, para empezar, yo acá tengo un documento nuevo que abrí y quiero decirte esto, mira, hay dos formas de abrir archivos en el programa, ¿sí? Tenemos, por ejemplo, yo vengo acá, voy a mi carpeta de archivos que tengo mis trabajos, por ejemplo, acá están, y acá tengo los archivos, ¿sí? Que yo estuve guardando y trabajando. Si hago doble clic en el archivo que quiero abrir, fíjate que está cargando, está esperando y el archivo se me carga en una ventana nueva. Fíjate, quiero mostrarte, tengo una ventana acá y otra ventana atrás. Esto lo que hace es duplicarte el programa, entonces puede que se te cuelgue o te ande un poco más lento, así que fíjate que te conviene. Si yo tengo dos ventanas abiertas, es al pepino, así que yo lo que debería hacer es cerrar esta ventana y trabajar con esta, bien, pero eso no es lo que quiero hacer ahora porque quiero mostrarte la otra forma de abrir archivos. Esta es una forma de abrir archivos que es simplemente darle doble clic al archivito que guardaste y podés seguir trabajando. Pero como yo abrí el programa, digo, bueno, pará, yo tengo este documento, quiero traer las cosas acá adentro. ¿Cómo hago? Bueno, archivo, voy acá a importar. No, perdón, digo acá, abrir. Sí, importar es, se puede hacer parecido, sí, pero prefiero acá abrir, porque lo que yo quiero es trabajar desde un proyecto que yo ya hice, que va a ser este. Mira, vamos a abrir. Acá tengo mi dibujo y fíjate que ahora sí está en esta ventana actual, ¿entendés? ¡Tuc! Ahí está, ahí lo pegué. Y esto es lo que yo quería hacer, seguir trabajando en este que venía haciendo. Un consejo, chicos, vayan guardando todo el tiempo los avances que vayan haciendo. O sea, cada dibujo que van haciendo y mejora lo van acá, archivo, guardar, y todo el tiempo estás guardando tu documento porque puede que el programa se cierre y te pasen cosas, ¿sí? Así que bueno, vamos a trabajar con este archivo. Voy a borrar este, hago una selección, elijo todo, lo borro y voy a seguir trabajando con este. Este es el que había hecho la clase anterior, que lo había terminado, ¿bien? Lo que voy a hacer hoy, y son las herramientas que voy a mostrarles, son herramientas para trabajar cada vez mejor. Y después voy a ponerles una clase adicional para hacer una especie de clase final, aunque podríamos no finalizar nunca las clases porque tenemos un montón de cosas para ver, pero con esa idea, después las creaciones van a depender de ustedes, ¿bien? Yo acá tengo mi Among Us, y lo que voy a hacer, fíjate, voy a acercarme un poco más acá con el zoom. El otro día me pasó de que, fíjate, tengo como esta mochilita está muy encimada sobre el cuerpito, ¿sí? Entonces, cosas que puedo hacer, mira, por ejemplo, agarro este objeto que es el reflejo de la mochilita y fíjate lo que me hacía ayer que yo lo estaba viendo. Digo, bueno, a ver, agarro acá mi herramienta de nodos y puede que te pasen estas cosas. Mira, a ver si me lo hace ahora. Voy a convertirlo en forma recta, ahí está. Y fíjate, yo intentaba pegarlo por acá ayer y fíjate lo que me pasaba. Se me pega, yo digo, pará, no, yo lo quiero ahí, lo quiero a... No, y se... ¡Ah! Bueno, se te pega, ¿ves? Que se pega ahí. Bueno, esto que se pega no, es a propósito, ¿sí? No es de casualidad. Y quiero mostrarte por qué pasa esto. Porque el programa está configurado para ayudarte a que este nodito o este puntito se pegue a otra forma, como me está pasando acá, ¿ves? Se está pegando sobre otra línea, entonces no me deja terminar de dibujar bien, ¿sí? Yo quería como poner por ahí y otra vez me pasa igual. ¿Cómo se arregla esto? Porque puede que te pase, o si no te pasa ahora, te va a pasar después. Acá a la derecha se puede ver que hay como unos iconos medio extraños, fíjate. Este que está acá arriba dice que te ajusta el nodo, trayectos y tiradores. Justamente esto es lo que me está molestando. Si yo lo desactivo, tic, y vuelvo acá y lo intento reposicionar, ahora sí ya no me molesta. Entonces puedo ponerlo en el lugar que yo quiera, ¿sí? Fíjate que yo lo llevo, no pasa nada. Entonces ahí lo necesitaba yo. Exacto, ese era el lugar. Entonces este era el que estaba molestando. Pero ojo, porque muchas veces te puede servir. Así que tenerlo en cuenta. Actívalo o desactívalo de acá, ¿sí? Eso con respecto a este consejo. Muy bien, vamos a ir mejorando entonces. Bien, voy a agarrar mi herramienta de selección y lo que yo necesito es ver cómo están puestas las cosas. Mira, me doy cuenta que la mochila esta no está del todo bien, ¿sí? Fíjate que si yo la agarro y la muevo, me doy cuenta que, claro, la mochila está puesta encima de este objeto, del cuerpo de la monga. Mira, no te preocupes si haces alguna macana, acordate, desde edición, deshacer, puedes volver hacia atrás el paso anterior, ¿sí? Entonces, esto es una prueba. Fíjate que, claro, me doy cuenta de que la mochila no tiene que estar adelante del cuerpo. No es así esto, debería ir por atrás. Entonces, mira lo que voy a hacer. Primero lo vuelvo hacia atrás. Lo que voy a hacer es seleccionar hasta acá, ahí. ¿Y qué me seleccionó con este recuadro de selección? La mochila y el reflejito que está ahí, ¿sí? Porque esta selección elige todo lo que estoy abarcando. Ahí está. Entonces, con esto seleccionado, lo que le voy a decir es que esto vaya hacia atrás. Acordate que con estos botones de acá arriba, yo le estoy diciendo que vaya hacia atrás. Fíjate. Ahí se puso por atrás de todo. Mira, me voy a acercar un poquito. Ahí se puso por atrás de todo. Y si no, le puedo decir que venga para adelante. O que vaya al fondo. Ojo con este porque si tenés más elementos, puede quedar tapado con algo. Así que mira, acá lo traigo adelante de todo. Y lo voy bajando a medida que necesito. Ahí se bajó bien. Pero el reflejo este todavía queda mal. Así que lo bajo otra vez. Y ahí se termina de quedar bien. Fíjate. Ahora sí, me puedo dar cuenta que quedó bien. Mira, me alejo un poquito. Acordate que el zoom se hace con el control y la ruedita del mouse, ¿sí? Para arriba o para abajo. Bueno, fíjate que ahora sí, hago una selección, agarro la mochilita y si yo la muevo, fíjate cómo queda tapada atrás de la mongas. ¿Entendés? Pero imagínate que me pasó esto y solté sin querer, hice clic por acá y digo, che, ¿y la mochilita dónde está? Si estaba acá atrás de la mongas, ¿cómo la agarro ahora? Fíjate, no la puedo agarrar. No la puedo agarrar, qué gran problema. Bueno, ¿cómo haría para agarrarla? Trazo una selección así, fíjate. Ahí la agarró, ¿sí? Porque estaba ahí atrás. Y simplemente lo muevo. Pero fíjate que estoy moviendo el cuerpo, claro. Porque lo que me está pasando es que el programa no se da cuenta. El programa piensa que estoy tratando de agarrar lo que estaba acá, que es el cuerpo de la monga, es este. Entonces no, voy a intentarlo de vuelta. Hago la selección otra vez. Ahí está escondido esto. ¿Cómo haría para moverlo? Bueno, habrían dos alternativas. O trato con mi puntero, la flechita del mouse, tratar de agarrarlo desde estas linitas que me aparecen por acá. A ver si lo agarro de acá. Ahí está. No, no me deja. ¡Wow! ¡Qué problema! Bueno, no hay ningún problema. ¿Cómo lo haría? Selecciono todo. Y con el teclado, las flechitas de tu teclado, de moverte, tocas una de las flechas como para mover para el costado. Fíjate. Y ahí apareció. Listo. ¡Tatán! Ya está. Y ahora sí, lo puedo agarrar y mover y poner donde yo quiera, ¿sí? Control Z. Y ahí lo recuperé. Bueno, esa es como la forma más sencilla. Habrían otras, pero para mí, con esa es suficiente. Yo creo que está bien. Listo. Eso por un lado. Así que tengan en cuenta el tema este de cuando se tapan los objetos, ¿sí? Porque puede pasar y es bastante común que pase. Listo, perfecto. Otros consejos más. Miren. Ay, tengo tanto para decirles. Miren. Por ejemplo, digamos que quiero editar esto, ¿sí? Digamos que quiero hacer... Yo les había dado varios Among Us para dibujar, si querían otros. Pero miren lo que voy a hacer yo. Y acá pongan atención porque estas herramientas van a ser muy poderosas. Primero, elijo todo el Among Us. Y lo que voy a hacer ahora es... Lo muevo para acá, este costadito. Ahí está. Fíjense que agarré todo, ¿eh? Ojo con eso. Y miren lo que voy a hacer ahora. Lo voy a ir a... Acá arriba a edición, copiar, lo copié, edición, pegar. ¡Tatán! Se pegó acá el mismo, fíjate, es el mismo, ¿sí? Entonces en vez de dibujarlo muchas veces, acá está la copia, ¿sí? En este caso de todo el objeto. Pero ¿qué quiero ahora? Quiero hacer como si fuera el juego, que están todos los Among Us de diferentes colores. Así que simplemente este lo voy a editar de otro color. Pero primero, mira lo que voy a hacer. Objeto. Quiero que se refleje. Podés reflejarlo en horizontal, rotarlo. Y estas mismas opciones las tenés mucho más rápidas acá arriba. Mira lo que voy a hacer. Primero te las muestro común y corriente. Desde el menú de objetos voy acá, reflejo horizontal. Y reflejo horizontal lo que va a hacer es, como tienen esas flechas, se da vuelta. Es como que es ver en un espejo. ¿Ves? Toco acá, clic, y se dio la vuelta. La misma herramienta está acá, ¿eh? Fíjate, si yo toco acá, se da vuelta. Entonces ya están como enfrentados. Y acá puedo generar una situación. Mira, tengo otras herramientas que vamos a probarlas. Este que está acá lo invierte, ¿sí? Lo toco de vuelta, lo invierto otra vez. Y estos que están acá lo rota en 90 grados. Pero mirá qué interesante esto que nos pasó. Fíjate que nos rotó el objeto, pero se desarmó todo. Qué problema. Lo voy a volver hacia el otro lado. ¿Cómo arreglaría esto yo? Mirá, es muy sencillo como esto. Agarro todo el objeto y lo que tenés que hacer es... ¿Ves? Son todos elementos sueltos. Lo que hay que hacer es agruparlo. Y eso es lo que yo te recomiendo. Una vez que terminas todo un dibujo, siempre agrupalo. ¿Cómo se agrupa? Clic derecho. Agrupar. Acá está. Agrupar. Fíjate que ahora ya no me muestra como muchas cosas seleccionadas, elegidas. Me lo muestra como uno solo. Entonces ahora si yo lo quiero rotar. ¡Tatán! ¿Eh? Me merezco un aplauso, ¿sí o no? Esto está buenísimo. Fíjate, este otro que está acá al lado no está agrupado. Mirá la diferencia. Voy a elegir los dos. Este está agrupado y este no está agrupado. Entonces, cuando yo roto las cosas... Ahí, 90 grados, fíjate. Este se rompió todo, ¿sí? Porque no está pensado para que rote de esta forma. Sin embargo, este sí, mirá. Ahí se ve. ¡Uf! ¡Qué desastre! Voy a volver paso hacia atrás. Ahí está. Así que lo que deberías hacer es agruparlo, ¿sí? Excelente, muchachos. Bueno, entonces ahora lo que yo quiero hacer es este dibujo, cambiarle de color. Porque vamos a hacer de cuenta que están como los dos discutiendo quién es el impostor. Por decirte cualquier cosa, ¿sí? Así que lo que podemos hacer es cambiar el color, ¿sí? Vamos a reutilizar el objeto y cambiar el color. Así que lo que vamos a hacer es primero activar nuestro panel de acá al costado de los colores. ¿Te acordás cómo es? Acá abajo la flechita esta negra. Decimos que nos abra lo que es relleno y borde. Ahí tarda un poquitito en mi compu hasta que lo abre. Ahí lo abrió. Y listo, vamos a trabajar con este Among Us, ¿sí? Que es la copia que hicimos nosotros. El de acá es el original, que está todo suelto, fíjate, no está agrupado. Y este que está todo agrupado es la copia. Vamos a hacerlo de color verde, si les parece. Bien, en relleno debería trabajar lo que es el color, pero mucho cuidado con esto. Fíjate que me pone un signo de pregunta. Claro, porque acá... Estoy trabajando con todo el grupo. Adentro de acá tengo relleno, tengo borde, tengo de todo. Por eso me pone un signo de pregunta. No estoy trabajando. Mirá, fíjate, vamos a intentarlo. Vamos a romperlo, vamos a hacer macana. Total, para eso sirve practicar. Digamos que yo no me acuerdo de todo este tema y digo, bueno, quiero cambiar el relleno de un color. Elijo relleno, elijo color sólido. ¡Tuc! ¡Uah! Lo hice de goma, pelota. Así no se trabaja. Pero está bueno equivocarse. Así que edición, deshacer, vuelvo para atrás para que me recupere el paso anterior. Entonces, ¿qué debería hacer o qué es lo que hay que hacer? Bueno, hay dos alternativas. Clic derecho, o desagrupan y trabajan objeto por objeto los colores, lo van pintando. O si no, lo vuelvo a agrupar, ahí lo elijo todo. Clic derecho, lo agrupo. O si no, otra opción que para mí es la mejor es, fíjate que el objeto es todo uno, me lo muestra así. Si haces doble clic sobre este objeto que está todo agrupado, fíjate, doble clic, puedo entrar adentro de este grupo de objetos y ahora puedo ir objeto por objeto y trabajarlo. Y si yo hago clic por fuera, doble clic por fuera y vuelvo a hacer clic adentro, o mejor dicho, en este objeto me lo elige como un objeto. De nuevo, ¿sí? Sigue agrupado. Entonces, fíjate cómo te conviene trabajar a vos. Yo prefiero esto. Siempre agrupar el objeto. ¿Por qué? Porque si esto lo quiero mover, digo, bueno, para, esto lo quiero volver ya. O sea, está buenísimo porque no importa de dónde lo agarres, siempre lo vas a poder mover. En cambio este, mirá, si yo digo, para, lo quiero mover para allá. ¿Ves? Moví solamente esa parte. Lo ideal siempre entonces es... Una vez que el dibujo está hecho, mantenerlo agrupado. Entonces vamos a modificar el interior, que el interior es el color. Acordate, doble clic sobre el objeto este, que en este caso está agrupado, me adentro en el objeto. Entonces hago doble clic y entré. Una vez que estoy adentro, elijo qué quiero pintar. Así que simplemente voy a pintar primero el cuerpo. ¿De qué color? Verde. Así que estoy acá en relleno, estoy en color uniforme o sólido, y le voy a decir acá los verdes. Ahí los verdes... Un verde más o menos así. Listo. Espectacular. Y ya estamos, ya estamos. Entonces, a ver, la pancita no, sino el reflejito este, ahí está. Verde también, verde también. Así que verde, verde así, digamos que ese verde ahí, ese me gusta. Excelente, muy bien, me voy a acercar un poquito y ahí está. Pero ahora se me plantean otros problemas, porque digo, bueno, a ver, quiero que el rojo de la mochila sea igual a este color, o sea, esto rojo tiene que ser verde, pero el verde tiene que ser el mismo que está acá. ¿Cómo hago? Bueno, hay muchísimas opciones para poder hacerlo, pero te voy a mostrar la más sencilla. Agarrás el objeto que querés cambiar de color, venís acá abajo que hay una especie de, se llama cuentagotas esto, es un gotero, ¿sí? Como cuando, bueno, no sé, si querés después buscarla en Google, poné gotero y es algo que agarra gotas y va poniendo como gotitas. Es muy típico de remedios y cosas así. Lo que hace esto, fíjate, primero tenés que agarrar el objeto que querés cambiar de color, que es la mochilita. Agarras esto y esto lo único que hace es, le dice, che, este objeto, poneme este color. Tic, toco acá y fíjate, me copió exactamente el mismo color. Entonces esto que es reflejo tiene que ser el mismo color que está acá. Así que, acordate, estoy en relleno, color así pleno, relleno. Agarro lo que es el cuentagotas y digo, bueno, este color de reflejito es este que está acá. Así, clic ahí. Y listo, ¡tatán! Tan simple como eso. Ahora me faltaría lo que es el borde. Bueno, el borde, hago clic acá en el borde. Y si te llega a pasar de que de casualidad, no sé, agarraste este objeto o hiciste doble clic por acá y después querés volver a editar este Among Us, fíjate que yo lo toco para entrar, no me deja, me lo muestra como un objeto de nuevo. No pasa nada, está pensado a propósito para que no hayan problemas, ¿sí? Entonces de vuelta doble clic y entras en el objeto. Ahora sí, hago clic acá en el borde, más o menos, ahí está. Y fíjate que lo que tengo que trabajar es sobre el borde, que el borde sería verde, ¿no? Porque si el Among Us va a ser verde, así que no trabajo en relleno, sino que trabajo en color de trazo. Y color de trazo, lo mismo. Vamos a cambiarle a un verde. Así que voy a elegir algunos verdes. Y el borde debería ser como más oscuro para mí, ¿no? Así que voy a venir por acá. Ese borde me convence. Y lo voy a dejar así. Así que de vuelta, mira, elijo el gotero. No, miento, hago al revés. Para, acá agarré el de seleccionar, ¿sí? Y elijo lo que quiero cambiar de color. Voy a cambiar de color al visor que está acá. El visor, ¿qué color quiero que tenga? Y ese borde. Así que ojo, ojo con esto, ¿eh? Si estás en relleno y usas el cuentagotas, te cambia en relleno. Pero si usas en color de trazo el cuentagotas, te cambia el de color de trazo. Es como un poco obvio, pero está bueno decirlo. Así que en color de trazo agarras el cuentagotas y le decís, bueno, el visor quiero que tenga ese rojo del visor, quiero que sea igual que este que está acá. Clic ahí y fíjate, me lo tomó exactamente igual. Esto está buenísimo porque de esta forma el color va a ser el mismo. Fíjate, esto que está acá abajo, este pedacito como del cuerpito de la pancita, lo mismo. Acá, en color de trazo, agarro el cuentagotas y te vas a cualquier trazado. Ojo con esto. Si yo vengo acá, bueno, ahí se pintó igual, ¿no? Qué tonto. Pero si yo vengo acá y pinto ahí, se pintó de este trazo. Pero si ponele que agarras otro color, como este, quiero volver ahí, se pintó ese color. O sea, te va a tomar cualquier tipo de trazo que vos le digas, ¿sí? En este caso, de vuelta tomo ahí y tomo esto. Me falta ahora la mochilita, ¿sí? Así que agarro la mochilita, ahí está, agarro el cuentagotas y lo mismo ponerle que agarro este de ahí. Excelente. Doble clic acá por fuera, tiqui tiqui, y ya podría agarrar este objeto y moverlo. Fíjate, ya tengo dos Among Us muy rápidamente. Primero tracé uno, este lo copié, lo pegué, lo di vuelta y le cambié el color. Y con esto podemos armar un montón de Among Us y lo voy a hacer en este mismo momento. Bien, cosas... truquitos, chicos, truquitos. Miren, me voy a meter, acuérdense, con control, la ruedita, entro, ¿sí? Fíjense esto que está pasando acá. Buenísimo que me haya pasado. Este pedacito de línea no me gusta como queda. De hecho, mira, queda como comida ahí, como que no se entiende muy bien. Así que la voy a modificar. Clic en el objeto y doble clic para poder entrar. Y ahora clic en el objeto que quiero cambiar, que es esto. Esto es un trazo, ¿sí? O sea, acá arriba, acordate, trazo. Entonces, si yo quiero modificar el trazo, ¿qué debería hacer? Entrar acá, estilo de trazo. Fíjate esto. Me voy a acercar un poquito más. Termina en una punta cuadrada. Y acá, fíjate. Punta, ¿cómo querés que termine la punta? ¿Cuadrada, redondeada o esta otra tope cuadrada? Bueno, no sé. Yo lo que quiero es que termine de forma redondeada, no cuadrada. Ponle atención a lo que va a pasar. Toco acá, clic. Y fíjate que ahora la forma es como redondeada. Esto sí me interesa y me gusta que quede. Así que ahora con mi amiga herramienta de nodos voy a tratar de esto recolocarlo como por ahí. A ver ahí. que trate de mezclarse con lo que es la forma de acá. A ver, digamos que por ahí. Y ahí me queda, ahí me queda mucho mejor para mí. Me salgo un poquito. ¡Tatán! Y fíjate cómo cambia con ese trazado. Lo mismo, mira, ahí me eligió todo el objeto, no. Doble clic, entro. Lo mismo, por ejemplo, con todo el... Voy a entrar de vuelta. Ahí, elijo el objeto, doble clic, ahí pude entrar, listo. Bueno, lo mismo podría ser con todo el cuerpito. Yo podría agarrar y decirle, bueno, pará, que las terminaciones que tengan esta forma, esta punta, o esta punta de acá. Fíjate, acá está la unión. La unión entre segmento y segmento, entre vector y vector, o línea y línea, como quiera decirle, son... Veníamos trabajando con esta que está acá, esta opción. Y fíjate que queda como así, como en puntita. Y yo le puedo decir que la unión entre línea y línea, es decir, entre vector y vector, la unión sea redondeada. Con esta, fíjate si toco esta. Fíjate que ahora cambia. Es más suavizado, redondeado, ¿sí? Si acá toco de vuelta la anterior, fíjate que las puntas, acá se nota un montón. Mirá, en el piecito, voy a entrar. Fíjate que la punta antes estaba así. Y ahora cuando cambio la unión, en vez de cuadrada, sino que sea así. Me gusta más cómo queda. A ver con este cómo queda. Sí, qué sé yo. Queda así como cortadita. En punta o redondeada. Antes estaba en punta. Ahora la voy a dejar redondeada. Entonces es una forma de mejorar la terminación del dibujo. Ahí agarro este. Me muevo por el espacio de trabajo. Y fíjate que ya tomó mucho mejor forma. Perfecto. Vamos a guardar el archivo este. Porque siempre hay que guardar el archivo. Nunca se olviden de eso. En mi caso... Lo puedo guardar, o sea, yo que te recomiendo que siempre vengas acá, guardes, ¿sí? Pero como yo quiero que esto sea un archivo nuevo, lo que voy a hacer es guardar como. Así que, este le voy a poner Among Us, clase 5, si no me equivoco. Ahí está. ¿Sí? Y se guardó como archivo nuevo, ¿sí? No en el anterior, sino como uno nuevo. Si yo abro el anterior, bueno, vuelvo al que estaba al principio. Y ahora este es nuevo. Ahora vamos a divertirnos. ¿Qué es lo que voy a hacer? Fíjense esto. Lo que tiene de bueno la ilustración vectorial, a diferencia de lo que es el dibujo digital que vamos a ver en el próximo curso, es que nunca pierde calidad la imagen vectorial. Y además se puede usar para un montón de otros programas. Seguramente vieron en YouTube posiblemente de que hay youtubers que hacen su transmisión y ponen caritas de su imagen que se ríe como perritos, cosas así. Es muy típico. Bueno, eso se hace con ilustración vectorial. Fíjense esto. Este objeto, doble clic por acá, ahora sí, clic acá, listo. Este objeto lo voy a achicar. Acuérdense que para achicar lo agarro acá de la punta, pero con la tecla control. Esto lo puedo hacer, lo que se le dice, lo estoy escalando de forma proporcional, ¿sí? No pierde la dimensión. Si yo no toco control, fíjate, queda como medio extraño, ¿sí? No me gusta eso. Otra opción, si no, sería con esto, fíjate, este candadito de acá arriba bloquea la proporción, o sea, lo hace de forma escalada. En este caso no hace falta que toque la tecla control en el teclado, sino que con este candadito directamente ya no hay ningún problema, ¿sí? Me aseguro de que esto queda ahí. Lo vamos a dejar acá. Ahí está. Y este Among Us, mirá lo que voy a hacer, lo mismo. Voy a agarrarlo todo y lo voy a achicar. Me vas a decir, che, pero no lo agrupaste. Tenés razón, no lo agrupé. No lo quiero agrupar, ¿sí? Por si me llego a equivocar o tengo un error, nada, pasa. Bueno, perfecto. Vamos a hacer la fiesta de los Among Us, como una especie de mini ejercicio. ¿Qué es lo que voy a hacer? Primero voy a asegurarme, guardar el archivo, ¿sí? Y vamos a hacer algo. Mira, digamos que quiero imprimir esto, porque es para la escuela o porque es para un trabajo o lo que sea. Mira, esta hoja quiero que esté dada vuelta, así que voy a ir a archivo, propiedades del documento. Esto te lo mostré en la primera clase. Y acá tengo mi ventanita de propiedad del documento. Es una hoja A4, que es la típica que se usa para imprimir, pero en vez de que esté así parada la hoja, quiero que esté acostada. Así que le voy a decir que en vez de que esté vertical, que esté horizontal. Fíjate que allá se... La cierro acá. Allá se puso horizontal, ¿sí? O sea, como acostada. Simplemente agarro los dos objetos, los pongo por acá y ya está. ¡Tatán! Los tengo. Vamos a hacer algo medianamente rápido y es un mini ejercicio para que después lo hagan esto ustedes, ¿sí? ¿Qué trabajamos con la clase anterior? Recuerdan, ¿no? Las capas. Fundamental. Recuerden, acá en foto tengo, mira, todavía me quedó ahí la foto de la Among Us, que de hecho, mira, la voy a agarrar y la voy a eliminar. Chao, gracias. Y tengo una sola capa que es ilustración. Y acá le voy a poner, le voy a cambiar el nombre, le voy a poner Miss Among Us. Excelente, creo que lo escribí bien, ¿no? Sí, Miss Among Us. Y voy a crear otra capita nueva y le voy a poner que se va a llamar fondo. Añadir. Me quedó por encima la capa fondo. Yo le voy a poner acá por debajo. Va a estar atrás de todo. Mis Among Us la voy a bloquear y la voy a sacar. Le voy a sacar el ojito. Sí, le voy a sacar el ojito. Y voy a parar en la capa fondo y voy a trabajar en la capa fondo. ¿Qué voy a hacer en la capa fondo? Bueno, miren. Voy a agarrar mi herramienta de cuadrado y voy a trazar una especie de color. Ahí está. A este le voy a poner un color así como celestito. Borde no quiero, así que voy a activar acá mi panel de acá, relleno y borde. Me quedo acá abajo ahora. Así que color de trazo, no, color de trazo no quiero. Ahí está. Listo. Voy a trazar otro cuadrado, ¿sí? Acá. Otro cuadrado así. Ahí no se ve porque tengo el mismo color, pero ahí me marca la selección. Y lo voy a poner verde. Fíjate, tengo azul, tengo verde. Excelente. Lo voy a dejar así. Y ahora déjame pensar. Mira, acá me quedó un poco corrido de la hoja. Lo agarro y lo estiro para acá al costadito. Lo agarro y lo estiro para acá al costadito. Ahí está. Déjame pensar. Ya sé, voy a agarrar mi herramienta pluma. Voy a hacer clic acá. Clic acá. Clic y arrastro. Clic acá, clic y arrastro, clic acá, clic y arrastro, clic acá, clic y arrastro y clic acá. ¡Tatán! Tiene forma de nube, ¿no? Dígame que sí, por favor. Bueno, esto tiene color de trazo y no sé, qué sé yo, ponele que no, no. Relleno sí, un color pleno, duro, así, tuc. Este, ¿qué color? Y voy a buscar un blanquito porque es una nube, ahí está. Excelente, mirá qué linda nube. La voy a edición, copiar. Pegué lo anterior. No quería hacer esto. Me equivoqué. ¡Guau! Lo borro. Edición, deshacer acá. ¡Guau! Ahora sí, esto. Lo elijo y ahora edición, copiar, edición, pegar. Y tengo otra nube. ¡Tatán! Pero esta nube es igual a la anterior. Para que se parezca, para que sea un poco distinta, voy a decirle que se dé vuelta. Ahí se dio vuelta. Y para que sea más distinta todavía, voy a agarrar mi herramienta de nodos y la voy a deformar un poquito así. O si no, también esto lo estiro para acá, hago doble clic acá y le pongo ahí un redondel más. Fíjate, a partir de un objeto que existía, lo copié y modifiqué un poquito. A ver, podríamos arreglarlo un poquito. Ahí está, ponele, qué sé yo. Listo, esto es lo mismo. Edición, pegar. Todavía tengo una nube ahí, pero esta, mira, tengo bloqueada la proporción acá arriba, ojo, así que no hay problema. La chico así, ahí, esta nube ahí, edición, pegar otra vez, acá tengo otra nube, la voy a achicar, más chiquitita allá, listo. Excelente, dígame que sí. Y ahora, no sé, a ver, se me ocurre, vamos a hacer una mesa, mira, agarro el círculo este, voy a trazar así, más o menos un círculo. Lo voy a mover por acá. Ahí está. Me acerco un poquito. Ahí está. Esto ya estoy dibujando libre. Ya estoy siendo yo dibujando. Así que si quieren pongan pausa. Háganlo ustedes. No sé, yo te voy mostrando cómo voy dibujando. Mi forma de dibujo. Bueno, esto va a ser la mesa de discusión. Así que la mesa de discusión, no recuerdo. Es como un color madera, ¿no? Color madera es como un... Así, como un naranja oscuro. Así. Ahí. Más o menos. Ahí. Ahí está. Le voy a poner como unas patitas, ¿no? Así que las patitas debería ser como un cuadrado, calculo yo. Ahí, una patita acá. Ahí está. La voy a copiar. Así que edición, copiar, edición, pegar. Acá la tengo. Uop, la pongo por acá, creo. Así, sí, ahí está. Listo. Edición, pegar. Y ahora las patitas de atrás de la mesa. Una estaría ahí. Edición, pegar, acá está. Esta quedaría por ahí, ¿no? Atrás, más o menos. Listo. Esta patita quiero que sea más oscura porque quiero que dé la sensación de que está más atrás o la sombra de la mesa lo tapa. Así que simplemente cambio la oscuridad ahí. Pero fíjense que lo que está pasando. Claro, este objeto es nuevo y este objeto va a quedar encima de los otros objetos. Entonces, ¿qué es lo que tenía que hacer? A ver si se acuerdan. Tengo que reordenar los objetos. Ahora lo vamos a ver entonces. Así que esta patita que está acá tiene que ser igual de oscura que esta. Así que en mi ventana de relleno y borde, relleno, sólido, vengo acá, mi herramienta de cuentagotas, y le digo que esta patita quiero que tenga este color. Ahí está. Fíjate, pero digo, epa, che, pero para la parte de arriba de la mesa debería estar arriba de todo. Bueno, agarrás la parte de arriba de la mesa y le decís que vaya para arriba, vaya para arriba, vaya para arriba. Voy tocando clic. Fíjate, ahí está, otra vez, ahí está. Ahora sí va quedando, ¿ves? Va quedando, ¿no? A mí me resulta interesante. Listo. ¿Y qué más podríamos hacerle? Podríamos hacerle unas flores. Mira, podríamos agarrar esta herramienta. No sé cómo la tenés configurada vos. A ver cómo me pinta acá. No, no me gusta cómo pinto ahí. A ver si puedo... Ah, voy a guardar. ¡Oh! Importante. Brocha, rotulador... plumilla. A ver, plumilla, ¿cómo está? No sé. A ver si lo cambio acá. Esto ya es jugar, chicos. Yo ya estoy jugando, ¿eh? Yo soy así. Yo juego. Ancho 30. A ver si hago así. Sí, sí. A ver, menos. Vamos a ponerle 10. A ver cómo queda ahí. Sí, sí, ahí me gusta. Voy a borrar esto. Para borrarlo, lo agarro y lo borro. Lo agarro y lo borro con el suprimir del teclado. Vuelvo acá con este. Bueno, este me gustó. Plumilla. Ancho en 10. Con esto seleccionado, vamos a pintar. A ver... si esto es verde, con un verde más clarito como este. Fíjense, hice clic en el color antes de pintar. Eso quiere decir, fíjate, tengo la herramienta, hice clic en el color, quiere decir que cuando yo pinte, me va a pintar con ese color. ¿Sí? ¡Tatán! 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 Bueno, esto sería como el pasto, supuestamente. Supuestamente, qué sé yo. Listo. ¡Tatán! Vamos a dejarlo así. Y ahora vamos a nuestra... ventana de capas, ¿dónde quedó? Acá arriba. Nuestra ventana de capas, que tenemos la capa fondo, y ahora voy a activar la capa de mis Among Us, ¿sí? Le saco el candadito para poder trabajar con ellos, y ahora este lo corro acá, ahí, y fíjate qué me pasa ahora. Si este lo quiero correr, ¡ja! No está agrupado, pero che, buah. Opciones. Mira, esto es muy común que te pase, porque, a ver, tenés toda la escena hecha y te olvidaste de agrupar algo. Pff, qué problema. Bueno, ¿qué harías vos? Pensalo. ¿Qué haría yo? Y mirá, yo lo que haría sería una selección. Fíjate, voy a tratar de hacer una selección para agarrar el Among Us. Hago clic acá, con mi herramienta de mover, clic acá y arrastro y... ¡eh! Se me mueve el cielo. Pero claro que sí, que va a pasar esto. Mira, lo voy a arreglar desde edición, deshacer. Claro que sí, porque... El programa entiende que yo hice clic acá y si muevo voy a querer mover. Así que no, señores, quiero bloquear eso. Así que con razón yo lo trabajé en mi capa fondo para poder bloquearlo o hasta sacarlo, ¿sí? En este caso solo lo bloqueé. Y ahora trazo una selección y no hay ningún problema porque el fondo está bloqueado. Ahora sí, señores, lo puedo bloquear. Clic derecho, agrupar. Eso quise decir, agrupar, agrupar. Listo, tatán. Ahora le saco a la capa fondo. Ahí está, lo desbloqueo como para poder trabajar con las dos cosas al mismo tiempo. Acá tenemos un Among Us, acá tenemos otro Among Us. La mesa me quedó muy grande. Me quedó muy grande. La quiero agrupar para poder moverla a otro lado. ¿Cómo haría? Bueno, mira. Hago clic, arrastro y hago la selección. Fíjate que hice clic por fuera de la hoja. Porque si yo hago clic desde adentro de la hoja, está el color verde, me lo va a elegir. Fíjate lo que pasa, hago clic para hacer la selección, pero me lo mueve. Bueno, edición, volver atrás. Así que tengo varias formas de corregir esto, pero te voy a mostrar dos formas. ¿Cómo hago para agrupar un objeto que está junto con otros objetos así? Bueno, primero, la más sencilla, me voy a acercar, haces clic en una parte del objeto y ahora... manteniendo la tecla Shift en tu teclado, que es abajo del bloqueo mayúsculas o al lado de la Z por ahí en tu teclado, si no pedí ayuda. Manteniendo la tecla Shift en tu teclado vas agregando objetos a lo que vas haciendo clic. Fíjate, ahí agregué esos objetos. Te avisé, esta clase es toda sobre trucos y consejos para mejorar la forma de trabajo, ¿bien? Fíjate, hago clic por fuera, perdí mi selección. ¿Cómo vuelvo a hacer una selección? Clic en un objeto y mantengo Shift del teclado y hago clic acá y voy eligiendo todo lo que yo quiero. Entonces este objeto ahora lo voy a agrupar. Clic derecho, agrupar. Ahora sí, no hay ningún problema. Cuando yo estoy acá en mi dibujo digo, bueno, para, la mesa me quedó muy grande. Clic ahí y ya la puedo modificar. Acá tengo el ganchito, sí. La voy a achicar y la voy a poner como por acá. Y ahora voy a divertirme. Miren, voy a hacer como que están discutiendo, ¿sí? Este con este acá. Este con este acá. Ahí. Ahí está. Este lo voy a copiar. Edición copiar. Edición pegar. Acá lo tengo. Ahí está. Mientras lo guardo de vuelta. Archivo guardar. Ahí está. Y este sería de otro color, ¿no? Digamos que un amarillo. Doble clic. Y voy a pintar. Esto va a ser amarillo. Un amarillo medio así. No, más rojizo ahí. Este amarillo me gusta. La mochila. Le voy a copiar el color amarillo de acá. Genial. El color clarito de acá va a ser un amarillo supuestamente como más claro, ¿no? Creo que sí. Así. Sí, así me gusta. El reflejo de la mochila. Voy a copiar. Que tome esto. Excelente. Y el... me voy a acercar. Y el borde debería ser como más amarillo, ¿no? Así que el borde... vengo acá, color de trazo. Y elijo un amarillo. Pero un amarillo más oscuro creo que debería ser en estos casos, ¿no? Así como más fuerte. Ahí. Ese me gustó. Ahora agarro el cuerpo. Ahí está. En trazo siempre. Y voy a copiar como tiene la mochila ahí. Ahí está. Este que está acá también. Lo agarro ahí. Agarro este. Cerca del borde. Ahí está. Listo. El visor me quedó pintado de verde. Así que lo mismo. Lo agarro. Agarro el cuentagotas y tic por ahí. Ahí está. Y ya tengo ¡tatán! Un nuevo Among Us. Pueden ponerle los sombreritos y esas cosas. Lo voy a guardar. Guardar. Este lo doble clic por fuera, por acá afuera. Doble clic. Y ahora sí, cuando lo hago clic, me muestra todo el objeto. Así que edición copiar. Edición pegar. Acá lo tengo. Acá lo tengo. Me quedó por ahí arriba, como volando. Lo pongo por acá abajo. Lo voy a dar vuelta. Acuérdense que para darlo vuelta tienen estas herramientas. O en objeto, acá los tienen, ¿sí? Lo pongo ahí. Ahí lo roté. Lo di vuelta. Lo voy a estirar. Lo voy a poner bien grande así. Como que está delante de todo. Ahí. Bueno, acá podría hacer un trabajo más a fondo, pero no, mejor lo voy a hacer centrado en la hoja ahí. Este más grandecito ahí, estos acá como discutiendo, ¿no? Así como, fuiste vos, no, fuiste vos. Ahí moví la hoja, mirá, edición, deshacer, ahí está. Mientras, si quieren trabajar con más capas, bueno, quedan ustedes, no hay problema. Ahí, esto lo vamos a poner por acá. Y este más cerca. Y ahora este de vuelta. ¿Qué color me falta? Creo que por ahí un violeta, ¿no? Un violeta vendría mal. Acá, relleno. Vamos a entrar acá. Voy a elegir el objeto. Yo ya estoy jugando, chicos, ¿eh? O sea, no hace falta que vean esto. Si quieren, va, sí, véanlo porque nos divertimos de paso. Este, así me gustó, listo. Este color. Y en el reflejito, un color más o menos parecido, a ver. Ahí me gusta, listo. La mochila, agarro el cuentagotas y quiero que tenga este color. El reflejo, agarro el cuentagotas y quiero que tenga este color. Y ahora me queda el borde. Agarro el borde, vengo acá, color de trazo, agarro el cuentagotas y le digo que... Ah, no, miento. Tengo que elegirlo de acá. Claro, si es más oscuro. Este color, ahora sí. Me estaba equivocando. Agarro ahora sí este borde. Agarro el cuentagotas y copio este violeta más oscuro. Agarro este borde. Agarro el cuentagotas. Copio este color más oscuro. Agarro este borde. El cuentagotas. Pero fíjense que el gotero tiene como un cuadradito que te muestra qué color podés agarrar, ¿sí? Así que fíjense que no hagan clic en lo verde o en este más clarito, sino en ese. Ese es el violeta que yo quiero. Ahí está. Y listo, ¡tatán! Tengo mi fiesta de Among Us. Ahí está. Y de hecho podría hacerle globitos acá arriba. Mirá, lo voy a hacer. Mirá, voy a hacer un globito ahí arriba. Este globito es como un globito de texto, ¿viste? Cuando hablan los personajes. Para primero lo voy a guardar porque es tan traicionero la tecnología a veces. Ahí está. Vamos a cambiarle el color. ¿Cómo cambia el color? ¿Color de trazo? Trazo, sí, trazo vamos a dejarle. Y relleno que sea como un gris. Así, como un gris. Color del trazo que sea como un negro. Ahí está. Pero en estilo de trazo que sea más finito porque es muy grueso. A ver. Lo voy a poner en 1. Enter. Ese me gustó. Me voy a acercar. Bien, y quiero que tenga como una puntita que esté saliendo como de este, lo que dicen. Así que lo que tengo que hacer, no sé si lo recuerdan, el objeto tengo que transformarlo en un objeto editable. ¿Cómo se transforma el objeto editable? Bueno, agarran el objeto, agarran esta herramienta de convertir en nodos y tocamos este rulito de acá arriba. Pim, ya podemos trabajar con este objeto. Así que le voy a hacer doble clic por acá y le agrego un nodito por ahí y esto lo bajo por ahí, digamos. A ver, intento agarrar los noditos así, ahí podría quedar como que está hablando, ¿no? Como que va a decir algo importante. Sí, podría, a ver, le agrego otro nodo por acá, ahí, así lo puedo poner mejor. Ahí puede andar. Excelente. Y ahora la herramienta de texto, que ya vi que muchos de ustedes la estuvieron usando. Así que fiesta de Among Us. Buenísimo. El texto es igual que cualquier otro editor de texto, chicos. Lo pueden elegir todo. Acá arriba cambian el tamaño. Esto no lo dije nunca porque creo que está de más, ¿sí? Pueden elegir el tipo de letra, si es más bien rellenita o es normal. Como quieran ustedes, ¿sí? El tipo, la orientación del texto. No me voy a meter con esto porque creo que está de más decirlo. Fiesta de Among Us. Ahora me alejo. Y ya está. Mira, archivo, guardar. Excelente, mira, nuestro un dibujo completo. Y ahora lo que voy a hacer para finalizar es exportar esto, ¿sí? Así que acuérdense, archivo, exportar imagen. Y acá a la derecha nos sale nuestro cuadro para guardar o exportar las cosas. ¿Qué vamos a exportar? Vamos a exportar acá, la página entera, ¿sí? Porque yo quiero exportar todo esto. Muchos de ustedes preguntan o preguntaron por qué les guardaban con imagen negro. Te guarda con imagen negro porque no tenés un fondo de color. Entonces la computadora lo que dice, bueno, si no hay fondo de color te pongo un negro, qué sé yo. Entonces para evitar que pase el negro, ponele algo atrás. Ponele un cuadrado blanco o un cuadrado de color. Y ahí ya no vas a tener el problema del cuadrado negro, ¿sí? O el fondo negro. Así que en este caso, como nuestro fondo es verde y azul así, no hay ningún problema. Voy a exportar la página y listo, le voy a decir acá, se va a exportar en, creo que ahí sí, contenido, sí. Exportar como, acá digo dónde, sí, me la va a guardar acá. Guardar, ya está, ya elegí el lugar. Y acá abajo, exportar, toco ahí. Ahí está realizando la exportación y lo termino. Voy a buscar mi carpeta en la compu. Supuestamente está acá, vamos a ver si es cierto. Acá está, mirá. Among Us, clase 5. Le doy doble clic y lo abro. Y fíjate que no tiene el fondo negro, sino que va a tener el color pintado que hicimos nosotros, que es toda la escena. Y como lo que se guardó fue la hoja entera, el dibujo va a ser la hoja entera. Ahí está, mirá. Fiesta de Among Us. Y esto lo podés poner de foto de perfil, de foto del banner de, no sé, del Facebook, de lo que vos quieras. ¿Sí? Ahí tenemos nuestra fiesta de Among Us. Ahora esto lo hicimos con un dibujo que yo les compartí para poder redibujarlo. Pero tranquilamente lo podés hacer con tus propios dibujos que haces en papel. Le sacás foto, lo pasas acá y simplemente lo dibujas. Así que ahí quedó la fiesta de Among Us. Te invito a ver vos qué tipo de dibujo haces. Puede ser de esto o de otra cosa. ¿Qué fue lo importante de acá? Que agrupamos el objeto, que lo dimos vuelta, que trabajamos también con poner los objetos encima de otros, trabajamos con las capas para poder hacer que tengamos un fondo y los personajes. Hicimos como bastantes cositas. Trabajamos también con lo que es el borde de las terminaciones de las líneas para que estén redondeadas o cuadradas. Copiamos exactamente el mismo color con el cuentagotas. Copiamos y pegamos, agrupamos, trabajamos con los grupos, o sea, un montón de cosas. Así que, nada, espero que Que les quede perfecto. Yo sé que sí, yo sé que pueden, confío en ustedes y sé que les va a quedar genial y hasta mejor que lo que me quedó a mí. Espero ver sus creaciones, envíenmela como siempre y nos vemos ya en los últimos videos y nos encontramos muy pronto. Les mando un abrazo muy grande y hasta la galaxia creativa a seguir creando. ¡Adiós!